derivadas. Derivadas. ¿Qué son las derivadas? Vamos a comenzar mostrando esto y luego vamos a hacer o van a hacer un pequeño ejercicio. Here we'll introduce tangent lines. But first, here's a function. And let's pick any point on the function, like this point over here. Even though this function isn't a line, you can still think of the function as having a slope at this point. Let's draw in some lines in purple. Which of these lines would you say has the same slope as the function at this point? Another way to think about this is that if you zoomed in really, really far into this function at this point, which line would the function start to look like? ¿Cuál de esas líneas tiene la misma pendiente que la función en ese punto? La A. Correcto. Vamos entonces a pasar a hacer... Podemos ver un ejemplo de una línea tangente en esta otra función. Podría ser una... Tiene cara de parábola, no es una parábola. En este punto, esa sería la tangente de esta función. Ahora, ¿qué les parece que intentemos determinar la pendiente de esta función? Es una función en la que empieza aquí, para esta x, este es el eje de x, tenemos este valor de y. Para este valor de x tenemos un valor mayor de y. En este valor de x, y, ¿cuánto vale? Cero. Aquí, para este x, ¿cómo es el valor de y? Negativo. Estaríamos en las coordenadas negativas de y. Aquí volvería a ser 0, el valor de y. Aquí sería, cuando x vale 0, pues llévale esto. Es una función cualquiera. Aquí tengo un punto, un valor de x, este valor de x y este valor de y. La relación o proporción entre el valor de x y el valor de y, o diríamos entre el valor de y y el valor de x, me daría la pendiente. De hecho, en álgebra, en geometría analítica, así la definimos. ¿Sí? La pendiente slope es pendiente, se define como la diferencia entre dos valores de y entre la diferencia de dos valores de x. Tenemos de hecho dos puntos, un punto x1, y1 y otro punto x2, y2. Entonces, entre estos dos puntos en el sistema cartesiano, por ejemplo, entre este punto y este punto, aquí tendríamos x1, y1, y acá tendríamos x2, y2. Entre estos hay una pendiente. Si nos acercamos mucho a un punto, podríamos encontrar la pendiente en un punto específico de la función. Bien, aquí en este caso, para este punto en particular, la pendiente puntual tiene un valor de 3.22. ¿Cuál sería el valor de la pendiente en este punto? ¿Cuál sería el valor de la pendiente en este punto? ¿Cuál sería el valor de la pendiente en este punto? En este, en este, en este. En esos, vamos a decir, pongamos x subíndice A, x subíndice B,
x subíndice c, x me refiero a este valor de x, sería este valor de x, aquí sería este valor de x, tendríamos entonces xd, xe y xe. Bien, ¿cuál sería el valor de la pendiente en esos puntos? ¿Sería igual? ¿Serían diferentes? Hay una forma fácil de poder hacerlo con este juguetito. ¿Cuánto vale la pendiente ahí? Cero. En este punto, para esta función, la pendiente de hecho es paralela a x. Bien, ahora, aquí, ¿cómo fue el valor? 3 punto, ¿qué decía? 3 punto algo, ¿sí? 3.2, vamos a poner. Esta era la pendiente, 3.2. Ahora pongámoslo acá. Ahí. ¿Sí la tiene? Sí. ¿Cuánto vale? Fíjense. De hecho, aquí sería más 3.2, aquí sería menos 4.7. ¿Cuánto sería aquí el valor de la pendiente? Pues más, cuando x vale 0 en este punto, cuando y vale 0, en ese valor de x, ahí está, ay, me subí un poco. De hecho, aquí lo que tengo es el valor de x, pero negativo. La pendiente es 3.43, 3.4. La pendiente m de esta definición de pendiente, yo puedo saber cuándo y vale 0 en este punto, cuando x vale menos, aquí x igual a menos 3.4. Lo estoy despejando de ahí. ¿Correcto? Tengo el valor de la pendiente, 3.4. ¿Cuánto vale y? 0. Sería el valor nada más para un par de para un punto. Sería la pendiente puntual. La pendiente instantánea, podríamos llamarla también. Despejo, tengo el valor de n, 3.4. Tengo el valor de y, vale 0. Despejo x. ¿Cuánto vale? 3.4. Menos 3.4. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que en estos puntos la pendiente vale 0. Aquí vale 0. Acá vale 0. Aquí vale 0. Y aquí vale 0. Voy a cambiar la función. Estoy tratando de que... ¡Ay! Quisiera yo que fuera una... No me sale. Quería poner una línea completamente vertical. Bueno, si la pendiente, si la línea fuera vertical, si aquí la función hiciera esto, ¿cuál sería el valor de la pendiente? Si la pendiente, cuando es paralela a x, vale 0, ¿cuál sería el valor de la pendiente si m, si fuera paralela a y? Valdría 1. Pero no hay que ver. Ok. Vamos a pasar ahora al siguiente tutorial, que este
sí está completo. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa.